Y en definitiva, vamos a ver el comunicado oficial del Barça, porque se perdería los dos partidos amistosos que tiene la Celeste, que es Irlanda en primera instancia. Y hay que ver si llega o no, entonces, al partido de la Selección Nacional Argentina. Irlanda e Italia son los dos amistosos que va a tener el conjunto de Oscar Washington Tabárez. Tal y como recuerda la página web del Fútbol Club Barcelona, Suárez ha emitido un total de 37 goles en todas las competiciones en 51 partidos disputados. En la Liga ha sido el segundo máximo goleador del campeonato con 28 tantos, solo superado por su compañero Leo Messi, que tiene 37. Suárez va a dar por finalizada entonces la temporada, ya que pudo jugar o no va a poder jugar con la selección de su país los amistosos previstos que decíamos recién. Uno es el 4 de junio y otro es el 7. El 4 contra Irlanda y el 7 contra Italia. Obviamente la prioridad para Luis Suárez va a ser el partido contra la Argentina. Estaba suspendido para el partido contra el Alavés, la final del sábado. Pero bueno, esta lesión en definitiva no cambia demasiado los planes de Luis Enrique pensando en ese partido. Pero sí, al teléfono que tiene Oscar Washington Tabárez en su mesita de luz, le sonó justamente cuando su máxima figura sufrió la lesión.